Amarres versus endulzamientos. Los endulzamientos son trabajos de magia blanca, los amarres son trabajos de magia negra. Los amarres en general están pactados con entidades que no tienen buena vibración, como la Santa Muerte. Los brujos que hacen amarres, que trabajan con gente desesperada, porque únicamente una persona desesperada contrata un amarre, estos brujos tienen pegadas entidades, no solamente la entidad, digamos, a la cual patrocinan, como la Santa Muerte, sino que tienen pegadas otras entidades que no tienen buena vibración. Por lo tanto, si tú buscas ese tipo de trabajo, de amarre, con este tipo de brujos, se te van a pegar a ti esas entidades. Y por supuesto que vas a causar alejamiento. Nada de eso pasa con los endulzamientos. Siempre y cuando haya equilibrio en la persona que te ayude y tú hagas un trabajo interior también en ti. Porque hacer cualquier magia, la blanca, la negra, la de cualquier color, no es simplemente cruzarse de brazos y hacer el acto mágico. ¿Cómo tú cambias tu realidad? Que es lo que suelo preguntarle a la gente todos los días. O tú esperas que el trabajo mágico se dé, por ejemplo, si tú quieres pedir dinero y tú te cruzas de brazos a esperar que llueva el dinero del cielo. Pero ¿qué haces tú práctico en el día a día? ¿Qué haces tú con tu vida? ¿Tú trabajas, tú tienes proyectos para generar un negocio que dé dinero, tú buscas un mejor trabajo? ¿Tú qué haces? Porque si tú no haces nada, esa inercia tuya mueve una energía hacia el universo que va a atraer del universo hacia ti, que el universo es un espejo, te va a reflejar inercia. Por lo tanto, no van a dar el resultado que tú buscas los trabajos mágicos. La magia empieza por uno y luego hacia afuera de uno, pero siempre por uno, por los cambios que puede hacer uno. Si uno no se preocupa por ser mejor, por evolucionar, por cambiar la vibración, por atraer cosas mejores, por más que uno trabaje en el afuera, en el mundo externo y no en el interno, no va a dar el resultado que las personas buscan. Y los que consiguen resultados son los que trabajan en lo interno y en lo externo, porque en definitiva las dos cosas son lo mismo, las dos cosas son un reflejo. Tú no te sabes amar, vas a recibir lo mismo del exterior. Tú tienes un pensamiento próspero, sientes que mereces el dinero, la prosperidad, vas a traer eso a tu vida. Ahora, si tú no sientes eso y tú haces un trabajo de prosperidad, aunque sea de magia blanca, probablemente no dé resultado.